Pero bueno, tampoco es una desgracia. No sé, ¿qué podemos hacer? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener el niño? ¿Y si se enteran? No se tiene por qué enterar nadie. Es una cosa nuestra, nuestro secreto. Sí, lo hemos jurado. Entonces no hay motivo para estar tristes. Ser padres es la cosa más bonita del mundo, ¿no? No sé, eso dicen. Dios lo ha querido así, porque todo lo que pasa es porque Él lo quiere. Claro. Tú calla. Entre todos cuidaremos a Paloma y tendremos un niño precioso. Ya lo veréis. Muy bien dicho. Sí, pero el niño será para todos, ¿eh? Lo que queráis, será para todos. Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es enterarnos bien de cómo se tienen los niños para que no nos falle nada. En mi casa creo que la Cuca va a tener perritos un día de estos. Tiene una barriga así de gorda. Oye, buitre, ¿y no lo podemos ver? Sí, está en la azotea. No os arriméis mucho. Ya sale, ya sale. ¿Ves, imbécil? Sale por donde yo decía. A mí me da un poco de asco. ¿Y a mí? Pues no miréis, idiotas. El idiota lo serás tú. Yo puedo mirar lo que me dé la gana. Anda, vete a paseo. ¿No empezar otra vez? ¿Vais a asustar a la madre? Sí, es este que es tonto. ¡Y tú, idiota! ¡Callaros, callaros! ¡Que ya salió otro! ¡Qué bonito es! ¡Es blanco! Pobrecita Cuca, qué cara de pena tiene. Es que eso tiene que doler un rato. ¡Ahí va! ¡Otro! ¡Qué bárbaro! Anda, que como también nosotros tengamos tres o cuatro, ¿cuántos crees tú que tendremos? Los que Dios nos mande. ¿Se puede, padre? Adelante. Bueno, pequeños, ¿qué os pasa? Nada. Entonces, ¿qué os trae por aquí? Queremos casarnos. ¿Todos? Sí, todos. No le haga caso, padre. Solo tiene usted que casar a estos dos, Arturo y Paloma. Arturo y Paloma. Vaya con Arturo y Paloma. Sí, padre, son novios formales. ¿Con qué novios formales? Es verdad, padre, queremos casarnos. Nos queremos mucho. Pero, hijo, si sois muy pequeños todavía. Yo tengo ya 15 años y Paloma tiene 13. 15 años y Paloma 13. ¿A dónde vais a ir con esa edad? No lo sabemos, pero... Naturalmente que no lo sabéis. ¿Queréis que os lo diga yo? Pues a ninguna parte. Eso es una locura. Lo que tenéis que hacer es estudiar y dejaros de chiquilladas. ¿Qué os han dicho de esto vuestros padres? No lo saben. Veis, sois muy jóvenes todavía. Estáis empezando a vivir. Tiempo tendréis, hijos, si yo tuviera vuestra edad. Pues dice Florencio el Drácula que en la India se puede uno casar a los 12 años. Sí, pero aquí no estamos en la India. Y aunque yo quisiera casaros, no lo podría hacer sin el consentimiento de vuestros padres. Preguntadles a ver lo que os dice. No creáis que todo el monte es orégano. Adiós, adiós, padre. Adiós, padre. Ay. Que tenga suerte, macho. ¿Qué ocurre ahora? Papá. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo de hombre a hombre. ¿Qué? Pues eso, que ya soy un hombre. ¿Y qué pasa? Que quiero casarme. ¿Qué quieres qué? ¿Casarme? Ah, ¿sí? No me digas. Sí, papá. Tengo novia formal y necesito que me des permiso para casarme. Lo que te voy a dar es una patada en el culo, que te voy a hacer un hombre de verdad. Pero, papá, por favor, necesito casarme. Fuera de aquí, imbécil. ¡A los libros! Eso es lo que tienes que hacer. Largo. Vas a acabar con mi paciencia. Te veo en la India, macho. ¿Los billetes para la India? En el mostrador del fondo. Gracias. ¿Dónde he dicho? Al fondo. Ahí es.
¿Qué queréis, muchachos? Oiga, ¿qué se necesita para ir a la India? Ganas. En la India hay más que vacas y hambre. ¿Quién quiere ir a la India? Nosotros. ¿Pero tenéis pasaporte? No. Entonces, no tenéis nada que hacer. Lo siento, chavales. ¿Y dónde se saca eso? En la Dirección General de Seguridad. ¿Y vale muy caro el viaje? Unas 40.000 pesetas ida y vuelta. Tela. Si queréis gastar menos, podéis ir al Albacete. Oiga, ¿y dónde es ese sitio donde se sacan los pasaportes? En la Puerta del Sol, donde se comen las uvas. Andad, iros a jugar. Estoy trabajando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós. Vámonos a sacar los pasaportes. Esto no vale para nada. ¿Cómo que no vale? Falta el consentimiento paterno. ¿Y por qué falta? Porque sois menores de edad. En la India no. Pues aquí sí, niño. Pero nosotros lo queremos para ir a la India. Para eso tendríais que sacar el pasaporte en la India. Sí, pero si no nos deja ir a la India, ¿cómo vamos a sacar el pasaporte en la India? Allá vosotros. Yo solo tengo que cumplir el reglamento. Si fuerais indios, pues la cosa cambiaría, porque claro, entonces podríamos... Y no sé por qué tengo que daros tantas explicaciones. No hay pasaporte, ¿entendido? ¿Y para eso nos hacen gastar 35 pesetas en fotografías? ¿Y a mí qué me cuentas, mocoso? ¡Venga, fuera de una vez! Si no queréis pasar la noche en el calabozo. ¡Hala! ¡Hacer el indio a otra parte! No te digo. Pues a mí me han dicho que si el niño nace y los padres no están casados, sale tonto. El que ha salido tonto eres tú. Eso es si se casan dos primos. ¿Y cuánto tardará en nacer? Cualquiera sabe, a lo mejor años. ¿Tú qué sabes, chalao? A lo mejor días. Ah. Son 8 o 9 meses, eso es lo normal. Y callar de una vez, que no me dejáis pensar. ¡Qué pesaos! ¡Qué suerte tienen los mayores! ¿Por qué dices eso? Se casan en cualquier parte. Mira. Ahí va, qué idea. Arrodillaos. Es que esta barca hace agua y nos vamos a poner perdidos. Quien algo quiere, algo le cuesta, macho. Arturo Sánchez Navas, ¿quieres por legítima esposa a Paloma Martín López en la dicha y en la desgracia hasta que la muerte os separe? Claro. Di sí quiero. Ya lo he dicho. No lo has dicho claro. Es lo mismo, ¿no? Hay que decir sí quiero, si no, no vale, atontao. El atontao lo serás tú. Lo que pasa es que Manolo no sabe preguntar. ¿Qué te apuestas a que no te caso? ¡Qué asco! Hacer el favor de no ser tan idiota, se nos va el tiempo en tonterías. ¿Lo dices o no? Sí quiero. ¿Ves qué fácil? Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Nada, ya avisaremos. Termina. Paloma Martín López, ¿quieres por esposo a Arturo Sánchez Navas en la dicha y en la desgracia hasta que la muerte os separe? Sí quiero. Ya está. Toma. Los anillos. Qué suerte tiene el tío. ¡Aprovechón! ¡Viva los novios! ¡Viva! Quiero patinar. Tú estás loca. Atiende a esto que es mejor. Los alimentos que convienen a la gestante son carne, pescado, huevos, leche, queso, pan integral, zumos de fruta, filetes asados a la parrilla, a la plancha, miel... ¡Qué bestia! Si yo fuera la madre... No es para mí sola, es también para el niño. Sí, sí, para el niño. Claro que es para él. Si por mí fuera, no tomaría nada. Solo el olor de la comida me da asco. Es lo normal, aquí lo dice. Pero el niño tiene que alimentarse. Eso es una mentira muy gorda, mame. ¿Pero cómo va a comer el pobrecito niño si no tiene dientes ni nada? Es que no le hace falta, tonto. ¿No ves que él ya come la comida masticada? No digas tonterías, tú tampoco. No come por la boca. ¿Entonces por dónde? Por el ombligo. Sí, hombre, ¿y un jamón? De jamón nada, que lo pone bien clarito aquí. Comen por un tubo que va desde la tripa de la madre al ombligo del niño y se llama cordón sindical. Burro, umbilical, umbilical. Aquí está la lista de comidas. A ver, a ver. Pero, bueno, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida? Eso digo yo. No, eso lo he dicho yo. La buscaremos donde sea. Lo importante es sacar al niño adelante. Y lo haremos entre todos. Avisaremos a los demás para que nos ayuden. ¿Y si se chivan?
Les haremos jurar. Bueno, de acuerdo, atended a esto.